fire. No sirve. Hola. ¿Qué? No sé ni lo que estoy diciendo. Bueno, en este capítulo les vamos a contar cómo fue el desarrollo del evento que tuvimos el fin de semana. Estuvimos en el Abierto Nacional Colegial y de Dance de Capital Cheer. Por mi lado estuve en la parte de el stand, en la parte de eventos, que es una zona a veces un poco complicada porque muchas veces las personas como que no comprenden como que todo el esfuerzo que nosotros hacemos para que, pues, para llevarles todo este material. Entonces a veces es difícil, pero por el otro lado de la moneda siempre hay personas que nos agradecen, que salen felices con su foto. Entonces, pues nada, yo estuve ahí en el stand con un equipo de trabajo muy bueno, se pasó muy muy bueno, el evento estuvo genial. Es un escenario muy bien iluminado en el cual nos gusta tomar muchas fotos porque es de esos pocos escenarios en Colombia que tenemos en el año con una calidad de iluminación como esta. Entonces tuvimos un muy buen trabajo de fotografía con Alejandro Rodríguez Rutero y con Alejo Torres y con Camilo en el centro y pues obviamente yo. Lucho no estuvo este evento como fotógrafo porque Banji estuvo presentando el evento y entonces Lucho tomó su puesto en el stand para dirigir las ventas. Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Espero bien, juiciosos y terminando de qué. ¿Qué les voy a decir? Estuvimos trabajando, menos yo me tomé el día libre el domingo, le pedí permiso a Lucho, le pedí permiso a Juan Camilo para que me dejaran hacer algo que me gusta un montón y gracias a Dios los convencí, no tuve que hacer nada más para convencerlos, no mentiras, ellos son unos lindos y dejaron que yo el domingo me dedicara a hacer una de las cosas que más me apasiona, que es presentar. Yo presento algunos de los eventos de Capital Cheer Colombia y la pasé muy bien, disfruté un montón, me encanta compartir con todos los entrenadores y los deportistas que se presentan ese día y también con los padres de familia. Gracias a todos los chicos de Capital Cheer, a Fabián, a La Flaca y a Diana por contar conmigo para esto. También queríamos aprovechar para contarles que el 23 de agosto hoy estamos cumpliendo 8 años y pues nos sentimos muy orgullosos de ver todo lo que hemos crecido, ver todo lo que hemos podido acompañarlos a ustedes durante todos estos años, cómo han cambiado los procesos de toma de fotografía en un evento, la iluminación, los stands, bueno, estas nuevas oficinas que estamos estrenando y que esperamos pronto poder hacer el evento de lanzamiento. Esperamos que el próximo fin de semana podamos hacerlo y tener algunos invitados para ese evento. Bueno, y no se pierdan el próximo video de Los de Lon porque vamos a ver algo gracioso porque cumplimos 8 años y queremos hacer algo divertido para todos ustedes, para que se sigan divirtiendo con nuestras locuras y con todo lo que hacemos acá para alegrarles el día. Hasta la próxima.